Bien, buenos días a todos. Me parece muy importante recordarles que el Centro de Bioética fue establecido en 1993, el mismo año que se estableció el Comité Internacional de Bioética de UNESCO. Si tuviera que definir la bioética, diría, como decíamos antes, que es el uso del diálogo para formular y resolver los dilemas que plantea la ciencia y la tecnología cuando se aplica a los asuntos humanos. El seminario que hoy día vamos a tener, dentro de los límites temporales que nos impone el que sea solo una mañana, tiene por objeto precisamente intercambiar opiniones y dialogar entre agentes y actores de la industria y del uso. Vamos a tener la oportunidad también de conocer el trabajo y las perspectivas de la compañía Biodextra, cuyo director general está aquí con nosotros y al cual debemos también el auspicio de este seminario. Quiero decir de César Lara, que fue durante mucho tiempo un estrecho colaborador del Centro de Bioética, porque hizo con nosotros un avanzado programa de ética en la investigación médica, biosocial y de otros tipos. Gracias a un grant, a un subsidio que teníamos del Fogart International Center de los National Institutes of Health. Ese programa, bastante extendido, porque duró varios años, nos permitió poner en contacto con el pensamiento ético y científico a más de 50 profesionales en América Latina y el Caribe. Una de las personas más notables que tuvimos fue precisamente el licenciado César Lara, que fue uno de los más activos colaboradores también cuando se instaló en México el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Por lo tanto, les quiero agradecer la presencia a todos hoy día. Espero que tengamos la posibilidad de un diálogo. Los ponentes están propensos, diría yo, a dialogar y a discrepar, que es lo más importante, porque nos encontramos frente a desafíos que, especialmente en el contexto chileno, tienen una enorme relevancia. Muchas gracias.